Muy buenas tardes, estimados magistrados, secretario general, audiencia que nos sigue a través de nuestros diferentes canales de comunicación. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 20, 21 y 22 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa para el Estado de Tamaulipas y con fundamento en los artículos 1, 2 y 3 y demás aplicables del reglamento que regula el desarrollo de las sesiones de pleno de este tribunal, siendo las 12 horas del día 23 de junio de 2022, y encontrándonos reunidos en el salón de pleno de este órgano jurisdiccional, doy inicio a la presente sesión pública ordinaria convocada para este día y hora, instruyendo a nuestro secretario general de acuerdos proceda a pasar lista de asistencia. Adelante, secretario. Con su permiso, magistrado presidente. Proceda a pasar lista de asistencia a los integrantes del pleno de este órgano jurisdiccional. Magistrado Edgar Uriza Alanís, titular de la primera sala unitaria. Presente. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, titular de la segunda sala unitaria. Presente. Magistrado presidente Alejandro Guerra Martínez, titular de la tercera sala unitaria. Presente. Sí, le informo que se encuentran presentes para la celebración de la presente sesión pública ordinaria los tres magistrados de sala unitaria que integran el pleno de este tribunal. Atento al anterior y existiendo quórum legal, declaro como válida la presente sesión, así como todos aquellos acuerdos que se tomen en ella. Por lo que instruyo al secretario general de acuerdos, proceda a dar lectura del orden del día programado para la presente. Adelante, secretario. Sí. El orden del día programado para la presente sesión es el siguiente. Punto número 1, inicio de la sesión. Punto número 2, lista de asistencia. Punto número 3, declaración de quórum legal. Punto número 4, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Punto número 5, lectura y en su caso aprobación de las actas de sesiones públicas ordinaria del 16 de junio de 2022 y extraordinaria del 20 de junio de 2022. Punto número 6, resoluciones jurisdiccionales del pleno, en el que se tienen programados 4 proyectos de resoluciones a discutir consistentes en: primero, proyecto de resolución interlocutoria de reclamación dictado en el juicio de nulidad 007/2021/2 Romano-A, promovido a nombre de la demandante en contra de un acuerdo del 4 de marzo de 2022 del magistrado titular de la segunda sala unitaria, en cuyo proyecto se propone confirmar el auto reclamado, y la ponencia se encuentra a cargo de la segunda sala unitaria. El siguiente es un proyecto de resolución a recurso de revisión dictado en el juicio de nulidad 002/2020/3 Romano-F, emitido en cumplimiento ejecutoria de amparo directo número 378/2021, pronunciada por el primer tribunal colegiado en materia administrativa y civil del 19º circuito, juicio de nulidad que fue promovido a nombre de la demandante en contra del director de auditoría fiscal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, en cuyo proyecto se deja insubsistente la resolución a recurso de revisión del 15 de julio de 2021 y se propone revocar la sentencia de fechas 7, sentencia definitiva de fecha 7 de diciembre de 2020 emitida por la tercera sala unitaria. La ponencia se encuentra a cargo de la tercera sala unitaria. El siguiente es un proyecto de resolución a recurso, un proyecto de resolución interlocutoria de reclamación dictado en el juicio de nulidad 053/2021/3 Romano-A, promovido por el demandante en contra de un acuerdo del 30 de junio de 2021 del magistrado titular de la tercera sala unitaria, proyecto que es emitido en cumplimiento a ejecutoria de amparo directo 457/2021 proveniente del segundo tribunal colegiado en materias administrativa y civil del 19º circuito, proyecto en el que se deja sin efectos la resolución en materia de la concesión del amparo y se propone revocar el auto reclamado, ordenando a la tercera sala unitaria analizar nuevamente el escrito inicial de demanda y en su caso admitir a trámite la demanda, proveyendo lo correspondiente conforme a derecho. La ponencia se encuentra a cargo de la tercera sala unitaria. El último proyecto de resolución jurisdiccional a discutir, número 4, consiste en proyecto de resolución interlocutoria de incidente de incompetencia dictado en el juicio de nulidad 066/2021/3 Romano-A, promovido por la autoridad demandada, Subsecretaría de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, en cuyo proyecto se propone confirmar la competencia en favor de este tribunal para conocer del juicio. La ponencia se encuentra a cargo de la tercera sala unitaria.
El siguiente punto del orden del día es el punto número 7 de acuerdos jurisdiccionales del Pleno, en el que se tiene programado un proyecto de acuerdo jurisdiccional a discutir, consistente en un proyecto de acuerdo de Pleno dictado en el juicio de nulidad 075/2021/1A, con motivo de la interposición de un recurso de revisión promovido por la parte actora en contra de una sentencia definitiva del 25 de abril de 2022 pronunciada por el magistrado titular de la primera sala unitaria de este tribunal, en cuyo proyecto se propone admitir a trámite dicho medio de defensa. La ponencia se encuentra a cargo de la presidencia. El siguiente punto del orden del día es el punto número 8 de asuntos administrativos, en el que no se tienen programados asuntos a tratar. Siguiente punto del orden del día, punto número 9 de asuntos generales, en el que tampoco se tienen asuntos a tratar, mientras que el último punto del orden del día corresponde al punto número 10 de clausura de la sesión. Cabe destacar que los puntos 1, 2, 3 y 4 del presente orden del día, correspondientes al inicio de la sesión, lista de asistencia, declaración de quórum legal, así como la lectura del orden del día para esta sesión, han quedado debidamente desahogados, encontrándose pendiente de su desahogo únicamente la aprobación del contenido del orden del día programado para la presente sesión. Compañeros magistrados, someto a su aprobación el orden del día programado para la presente sesión. Secretario, procedemos a tomar votación en forma económica. Magistrados, ¿cuál es el sentido de su voto respecto de la aprobación del orden del día programado para esta sesión? Favor. Favor. Le informo, magistrado presidente, que el orden del día de esta sesión cuenta con el voto a favor de los tres integrantes del Pleno. Por tal motivo, declaro aprobado el orden del día programado para la presente sesión. Y en desahogo del punto número 5, solicito al Pleno la dispensa de la lectura de las actas de sesiones públicas ordinarias del 16 de junio de 2022 y extraordinaria de 20 de junio de 2022, toda vez que las mismas fueron circuladas con la debida anticipación. Asimismo, solicito a este Pleno la aprobación de su contenido. Tomando una sola votación para ambos efectos, por favor, secretario, vamos, procedemos a tomar votación en forma económica. ¿Cuál es el sentido de su voto, magistrados, respecto de la aceptación de dispensa de lectura de las actas de sesiones públicas ordinaria el 16 de junio de 2022 y extraordinaria del 20 de junio siguiente, así como respecto de la aprobación de su contenido? Favor, a favor. Le informo que tanto la dispensa de lectura de las actas solicitada como la aprobación de su contenido cuentan con el voto a favor de los tres integrantes del Pleno. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos el contenido de las actas de sesiones públicas ordinaria del 16 de junio de 2022 y extraordinaria del 20 de julio de 2022, instruyendo a nuestro secretario general de acuerdos, informe al Pleno cuál es el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día corresponde al punto número 6 de resoluciones jurisdiccionales del Pleno, en el que se tienen programados 4 proyectos de resoluciones a discutir. Primer proyecto corresponde a un proyecto de resolución interlocutoria de reclamación dictado en el juicio de nulidad 007/2021/2A, cuya ponencia se encuentra a cargo de la segunda sala unitaria, por lo que en este momento cedo el uso de la palabra a su titular, el magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros. Adelante, magistrado. Muchas gracias, magistrado presidente, te agradezco el uso de la palabra. Efectivamente, el presente asunto se trata dentro de un expediente 007/2022/2A, en el cual se está resolviendo un recurso de reclamación. Hablamos básicamente de que dentro del acto recurrido, dentro del presente recurso, es el auto de desechamiento de demanda de fecha 4 de marzo del 2022, instaurado por el actor, por la parte actora, basado en los siguientes elementos. Primeramente, se desechó la sala de conocimiento, la segunda sala determinó desechar la demanda por improcedente, tomando en cuenta dos razonamientos. Primeramente, que se trataba de un acto impugnado en otro juicio y que por tal motivo resultaba improcedente la presentación de la demanda. Segundo, es básicamente de que los actos a través de los cuales
se está impugnando son unos tickets donde, o recibos de pago, donde se establecen básicamente el cobro de los derechos que estatuye por ahí o el Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas. Partiendo de esa base, el segundo argumento fue en el sentido, insisto, del desechamiento, fue de que no se trataba de resoluciones definitivas que pudieran ser impugnados a través del juicio contencioso administrativo aquí en el Estado. Inconforme con el sentido propio del auto, del contenido del auto de desechamiento de demanda, interpone este recurso de reclamación y al analizar el único agravio que hace valer la parte actora, efectivamente consideramos como una propuesta para este pleno el darle la razón, es decir, declarar fundado el agravio en el sentido propiamente de que efectivamente se trata de dos actos que no basta que sean similares, sino que deben ser exactamente el mismo acto impugnado en dos juicios para que en uno de ellos exista una causal de improcedencia. Partiendo de esa base, insisto, la propuesta para este pleno es declarar fundado, pero insuficiente para poder ser revocado el auto de desechamiento de demanda, en virtud de que los actos que está impugnando, como insisto, son tres actos, son tickets de pago de derechos ante el Instituto Registral y Catastral, no constituyen resoluciones definitivas para efectos de poder realmente tener la posibilidad de analizarse y de resolverse en este tribunal. No obstante ello, sí me quisiera básicamente establecer que debe ser considerado como un acto administrativo y para efectos de el acto administrativo es la manifestación unilateral de la voluntad de un órgano administrativo competente encaminada a crear, reconocer, modificar, transmitir, declarar o extinguir derechos o obligaciones. Sin embargo, podrá observarse de autos de los que duele el actor que no es un acto administrativo, es decir, no reúne las características que contempla el artículo 5 de nuestra ley, en el sentido propiamente como lo determinó la sala de conocimiento. La segunda sala no puede ser considerado como una resolución o acto impugnado para la procedencia del juicio. Algo importante que, insisto, debe resaltarse es que aun cuando es el agravio parcialmente fundado en el aspecto propiamente de que no son actos similares, no son actos iguales, también el carácter y naturaleza de los actos impugnados definitivamente no son de carácter definitivo ni son considerados inclusive como actos administrativos impugnables a través del juicio. Entonces, partiendo de esa base, lo que la segunda sala está proponiendo a este pleno es declarar fundado pero insuficiente el agravio expuesto en el recurso de reclamación intentado por el reclamante, y lo procedente es confirmar el acuerdo de fecha 4 de marzo del 2022 mediante el cual se desechó el escrito inicial de demanda de conformidad con las consideraciones antes expuestas. Es cuanto, presidente. Ese es el tema básicamente del expediente 007/2022. Gracias por la exposición de motivos del asunto en mención. Magistrado Edgar Uriza Alaniz, ¿algún comentario al respecto del asunto planteado? Sí, gracias, magistrado presidente. Efectivamente, concuerdo con lo señalado por el magistrado Gerardo Aldape en la resolución que hoy estamos viendo, en el sentido que efectivamente viene a impugnar los recibos de pago de derechos del Instituto Registral y Catastral como una resolución definitiva. Es a lo que viene, y si bien es cierto, en el acuerdo de desechamiento se señalaron que había otro expediente pendiente de resolver, efectivamente, como lo señala, resultó fundado el agravio en el sentido de que en el primer asunto que está pendiente de resolverse era el recibo antes de pago, o sea, es lo que tenía que pagar,
y ahora viene con el pago, ¿verdad? A reclamar la nulidad de ese pago, ¿no? En ese sentido, concuerdo que efectivamente pues resulta fundado, pero insuficiente para revocar y darle entrada a este asunto, en virtud de que, como bien lo señala, los recibos de pago no son una resolución definitiva al que pueda acudir al tribunal a declarar su nulidad, tal como lo señaló como el artículo 5, lo que es el acto administrativo, pero también el antepenúltimo párrafo del artículo 4 de la Ley Orgánica de nuestro tribunal nos señala cuándo es un acto definitivo, ¿verdad? Y ahí nos señala que cuando no existe algún recurso o el recurso sea definitivo, esa es la característica que tiene que tener este acto administrativo, por lo que en ese sentido pues no encuadra en ninguna de las hipótesis señaladas en esta en nuestra ley para poder darle entrada a este juicio de nulidad que viene a interponer, por lo que considero que es razonable lo que se está señalando en el presente asunto. Muchas gracias, magistrado Edgar Uriza. Y considerando se encuentra suficientemente planteado y discutido el asunto, secretario, por favor, podemos tomar la votación correspondiente respecto al presente proyecto. Sí. Respecto del proyecto de resolución interlocutoria de reclamación recién expuesto por su ponente, magistrado Edgar Uriza Alaniz, ¿cuál es el sentido de su voto? Favor del proyecto. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado presidente Alejandro Guerra Martínez, ¿cuál es el sentido de su voto? En favor del proyecto. Le informo, magistrado presidente, que el proyecto sometido a consideración cuenta con el voto a favor de los tres integrantes del pleno. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos la resolución interlocutoria de reclamación dictada en el juicio de nulidad 007/2021-2R-A. Siguiente asunto, corresponde un proyecto de resolución a recurso de revisión dictado en el juicio de nulidad 002/2020-3R-F. En cumplimiento de una ejecutoria de amparo directo cuya ponencia se encuentra a mi cargo, por lo que procedo enseguida a exponer el sentido del proyecto. Tratándose del juicio de nulidad 002/2020-3R-F, en este presente asunto a resolver trata de un recurso de revisión interpuesto por la parte actora contra una sentencia definitiva que reconoció la validez del acto impugnado. Esto en cumplimiento a la ejecutoria emitida en el amparo directo 378/2021. Para lo cual me permito precisar de manera muy rápida el acto impugnado. Este consiste en la resolución contenida en el oficio número SF-SI-DAF-PE-07-812-2019, de fecha 5 de noviembre de 2019, mediante el cual este oficio se determinó un crédito fiscal por la cantidad de 21,475,134.38 pesos por concepto del impuesto sobre remuneraciones del trabajo del personal subordinado, actualización, recargos y sanciones por ejercicios del año 2013, 2014 y 2015, emitida por el director de la Auditoría Fiscal de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Tamaulipas, la cual se reconoció su validez a través de la sentencia definitiva emitida por la tercera sala y posteriormente se confirmó dicha sentencia en el recurso de revisión interpuesto por la parte actora. Inconforme con dicha determinación, el accionante promueve un juicio de amparo, el cual se le fue concedido para los siguientes efectos, que se precisan a continuación. Primero, dejar insubsistente la sentencia reclamada. Y segundo, en su lugar, emitir una nueva sentencia en la que, por una parte, reitere las consideraciones que no fueron materia de concesión
y por otra parte atienda de manera exhaustiva y congruente las inconformidades destacadas en el cuarto y quinto agravio del escrito de recurso de revisión, así también se resuelva conforme al derecho corresponda. En consecuencia y en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se propone al Pleno reiterar las consideraciones que no fueron materia de concesión y analizar de manera conjunta, exhaustiva y congruente los agravios cuarto y quinto, los cuales se propone calificarlos de fundados, toda vez que efectivamente la tercera sala no analizó el concepto de impugnación vertido por la parte actora. En el sentido de estudiar si la determinación presuntiva realizada por la autoridad fiscal atendió o no al procedimiento que para tal efecto establece el artículo 48 de la Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas, vigente para el 2013, 2014 y 2015. Y determinar si señaló en qué supuesto aplicó el procedimiento para realizar la determinación presuntiva. Por lo tanto, aunado a lo anteriormente expuesto, la sentencia no se ocupó debidamente del concepto de impugnación, el que señaló que no se establecieron los nombres o datos de los trabajadores respecto de los cuales se efectuaron las erogaciones objeto de ese gravamen. Tampoco el pago correspondiente a cada uno de ellos, lo cual representa una falta de exhaustividad y congruencia. Por lo tanto, dicha cuestión es suficiente para revocar la sentencia recurrida, pues insiste, no contestó debidamente los conceptos de impugnación realizados por la parte actora. Por lo anterior, se propone a este pleno revocar la sentencia de 7 de diciembre de 2020 emitida por la tercera sala unitaria y en consecuencia ordenar a la tercera sala unitaria se emita una nueva sentencia para que conforme a los argumentos aquí expuestos en este acto, vuelva a analizar los conceptos de impugnación realizados por la actora, mismos que no se estudiaron de manera excesiva y congruente, y resuelva conforme a derecho corresponda. Esa es la exposición de motivos del presente asunto y le comento al magistrado Edgar Urizar si tuviera algún comentario al respecto de lo anteriormente expuesto. Sí, magistrado presidente. Gracias por el uso de la palabra. Concuerdo con en el sentido que se señala, en virtud de que, como bien se señala en la resolución de amparo, se dejaron de estudiar dos agravios que señala la quejosa, en el sentido que no se llevó el procedimiento señalado en el artículo 48 de la Ley de Hacienda del Estado en el momento de los ejercicios revisados de 2012, 13, 14 y 15. El cual señala el procedimiento a seguir cuando se lleva este tipo de revisiones, y en ese sentido pues van de la mano estos dos agravios, porque en el procedimiento ahí lo señala, y en ese sentido efectivamente es correcto que sea para el efecto de que la sala estudie esos agravios y resuelva conforme a derecho y con respecto a lo que se señala en ese sentido. Es cuanto. Gracias por los comentarios, magistrado. Magistrado Jesús Gerardo Aldape, ¿algún comentario al respecto de lo anteriormente expuesto? Reiterar nada más, presidente, lo que se ha expuesto en el sentido propiamente de que debemos de atender como pleno, ciertamente, las indicaciones que a través del amparo nos está dando un tribunal colegiado, y básicamente en los puntos donde se deje insubsistente la resolución del recurso de revisión de fecha 15 de julio del 21, del 2021, y que se emita una nueva en la que se reitere lo que no fue materia de la concesión, que es bien importante, lo que no fue tocado en el amparo definitivamente, eso hay que reiterar, simplemente que no fue materia de la concesión, y que se atienda de manera exhaustiva y congruente los argumentos que no se atendieron. Entonces, basado en ello, considero que definitivamente estoy de acuerdo con el proyecto presentado por esa ponencia. Es cuanto. Gracias por la aportación, magistrado Gerardo Aldape. Considerando se encuentra suficientemente discutido y planteado
el asunto, secretario, procedemos a tomar votación correspondiente. Sí, respecto del proyecto de resolución a recurso de revisión dictado en cumplimiento ejecutoria de amparo directo, recién expuesto por su ponente, magistrado Edgar Uriza Alanis, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado presidente Alejandro Guerra Martínez, ¿cuál es el sentido de su voto? En favor del proyecto. ¿Sí? Le informo que el proyecto sometido a consideración del Pleno cuenta con el voto a favor de sus tres integrantes. En consecuencia, declaro aprobada por unanimidad de votos la resolución de recurso de revisión dictada en el juicio de nulidad 002/2020/3F. Siguiente corresponde un proyecto de resolución interlocutoria de reclamación dictado en el juicio de nulidad 053/2021/3A, en cumplimiento también una ejecutoria de amparo directo, cuya ponencia se encuentra también a mi cargo, por lo que procedo enseguida a exponer el sentido del siguiente proyecto. Presente asunto a resolver, tratamos de un recurso de reclamación interpuesto por la parte actora contra el acuerdo de 30 de junio del 2021 que desechó por extemporánea la demanda. Esto en cumplimiento a la ejecutoria emitida en el amparo directo B/229/2021. Para ello, de manera muy breve, trataré de relatar los antecedentes del asunto. En fecha 28 de junio de 2021 comparece el actor por su propio derecho a promover un juicio de nulidad en contra del cese verbal que manifestó conocer en fecha 18 de abril de 2021. Mediante auto de 30 de junio de 2021, la tercera sala determinó desechar la demanda por extemporánea, lo cual fue recurrido por la parte actora a través de un recurso de reclamación. Sin embargo, mediante interlocutoria de 23 de septiembre de 2021, se confirmó dicho acuerdo. Inconforme con la anterior interlocutoria, la parte actora promueve un juicio de amparo y, como ya se adelantó, este le fue concedido. Para el efecto de que se dejara insubsistente dicha interlocutoria y analizara de nueva cuenta el recurso de reclamación, prescindiendo de señalar que se actualizaba la extemporaneidad en la presentación de la demanda. Por lo anterior, en la presente resolución y en estricto cumplimiento al ordenado en la ejecutoria de amparo, se deja insubsistente la multicitada interlocutoria de 23 de septiembre de 2021 y se procede a analizar nuevamente los agravios vertidos por la parte actora en la reclamación de mérito, haciendo nuestros, de la sala, los argumentos plasmados por el tribunal colegiado en la concesión del citado amparo, determinando que los agravios expuestos por la actora en el sentido que no debió desecharse por extemporánea la demanda, teniendo como base la manifestación que realizó de haber conocido de manera verbal el acto impugnado del día 18-19 de abril del 2019, resultan fundados, toda vez que debe tenerse en cuenta que una manifestación no actualiza de forma fehaciente ni demuestra que se actualice la extemporaneidad para interponer en el juicio de que se actúa, puesto que ese dicho no puede considerarse para acreditar desde entonces fue notificado legalmente de la resolución, pues en efecto nunca hizo esa manifestación, sino que sostuvo en su demanda que como en el recurso que ahora se resuelve, no ha sido notificado de la resolución impugnada. En consecuencia y por tanto se propone al Pleno determinar como procedente y fundado el recurso de reclamación interpuesto por la parte actora y ordenar a la tercera sala revocar el auto de 30 de junio de 2021 que desechó la demanda por extemporánea. Para tal efecto, se dicte un nuevo acuerdo y en caso de que no exista ningún impedimento, admita a trámite la demanda y provea lo que en derecho corresponda. Asimismo, remitir una copia de dicha resolución al tribunal colegiado en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Es la exposición de motivos para el presente asunto y
le pregunto al magistrado Edgar Urizar si tuviera algún comentario al respecto del planteamiento anteriormente expuesto. Sí, nuestro presidente, gracias. Pues coincido efectivamente con lo propuesto, en virtud de que efectivamente las consideraciones tomadas para el desechamiento de la demanda por extemporánea, pues no fue lo que señala la ley con respecto al momento que debe de tenerse en cuenta para poder plantear de qué momento inició el conteo de los días para el plazo. Es decir, nuestra ley señala efectivamente que cuando se encuentre después de encontrarse debidamente notificado, y en ese sentido la simple manifestación, como bien lo señalaron, pues no es suficiente para poder plantear un momento para poder hacer el conteo de los días que se necesita para la presentación de la demanda. En ese sentido, pues ya le tocará a la autoridad al momento de contestar, si es que se llega a admitir la demanda y no hay algún otro asunto que resolver, acreditar que fue debidamente notificado y emplazado. En ese sentido, concuerdo con lo señalado. Gracias por la participación, magistrado Urizar. Magistrado Jesús Gerardo Aldape, ¿algún comentario al respecto? Es en el mismo sentido. O sea, el hecho de que haya dentro de lo que es el argumento toral de la tercera sala, en el sentido de desechar la demanda por extemporánea, se basó en una manifestación unilateral del actor, ¿sí?, quien de manera, insisto, literal, expuso cuándo conoció, cuándo se dio cuenta sobre el despido injustificado. El razonamiento propio, ciertamente, del colegiado es en base a que no hay específicamente una prueba en la cual se tome como la fecha en que se le notificó el despido. Es decir, no hay un documento base para efectos de probar que efectivamente tuvo conocimiento, ¿sí?, posterior o anterior a esa fecha. Entonces, basado en los principios pro persona y viendo siempre el acceso a la justicia, pues considero que en eso se basó el Tribunal de Alzada para efectos de poder determinar que no se tomara en cuenta esta manifestación y que sí se tomara en cuenta de que no hay una prueba contundente, una prueba documental que demuestre que él conoció el acto en fecha posterior a los 30 días o anterior a los 30 días que tenía para efectos de poder realmente interponer la demanda en tiempo y forma, o basarse en este caso la tercera sala en el desechamiento mismo. Entonces, pues de acuerdo con el proyecto, nada más es cuanto, presidente. Gracias por la participación y por la exposición, magistrado Aldape. Considero que se encuentran suficientemente planteado y discutido este asunto y procedemos a tomar la votación correspondiente, secretario. Uh-huh. Respecto del proyecto de resolución interlocutoria de reclamación dictada en cumplimiento ejecutorio de amparo directo, recién expuesto por su ponente, magistrado Edgar Urizar Alanís, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado presidente Alejandro Guerra Martínez, ¿cuál es el sentido de su voto? En favor del proyecto. Okay. Le informo que el proyecto sometido a consideración cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes del pleno. En consecuencia, declaro aprobada por unanimidad de votos la resolución interlocutoria de reclamación dictada en el juicio de nulidad 053/2021/ 3 Romano-A. El siguiente y último proyecto de resolución jurisdiccional a discutir corresponde a un proyecto de resolución interlocutoria del incidente de incompetencia dictada en el juicio de nulidad 066/2021/3 Romano-A, cuya ponencia se encuentra igualmente a mi cargo, por lo que procedo a enseguida a exponer los motivos del presente asunto. Tratándose del juicio de nulidad 066/2021/3 Romano-A, y tal como lo menciona nuestro secretario general, el presente proyecto consiste en resolver un incidente de incompetencia por
materia promovido por la autoridad demandada en el presente juicio. En efecto, de las constancias que obran en auto, se advierte que la parte actora acudió a impugnar la negativa ficta recaída en, al escrito de 29 de mayo de 2021, mediante el cual envía jurisdicción voluntaria sobre interpretación judicial y requerimiento de pago, solicitó el pago de servicios derivados de un contrato de prestación de servicio integral de osteosíntesis de fecha 9 de julio de 2019. En este sentido, es claro que, contrario a lo planteado por la autoridad demandada, este Tribunal de Justicia Administrativa sí es competente para conocer del presente juicio de nulidad, toda vez que el contrato de origen de la resolución de la negativa ficta impugnada es índole meramente administrativo y, por tanto, si en las cláusulas de dicho contrato se establecen las relativas al costo a pagar, a los plazos, a la forma de pago, al lugar de pago, estas tienen naturaleza de contrato del que forman parte, por lo cual el hecho de que el acto impugnado sea falta de pago de una contraprestación a un contratista particular no es ningún obstáculo para concluir que ese incumplimiento tiene naturaleza administrativa, toda vez que el contrato administrativo es antecedente de la resolución y por ende originó la prestación. En ese sentido se concluye que el acto impugnado por la actora es meramente de naturaleza administrativa y 100% competencia de este tribunal. En consecuencia, se propone este pleno determinar procedente pero infundado el incidente planteado y por lo tanto resolver que este tribunal sí es competente para conocer del acto impugnado que anteriormente precisamos. Magistrado Edgar Urizar Lanís, ¿algún comentario al respecto de lo anteriormente planteado? Gracias, nuestro presidente. Sí, nada más concordar con lo mismo. Evidentemente, la competencia de ese tribunal deviene precisamente del incumplimiento de los contratos administrativos, como es el caso que se plantea. Tan es así que también ya hay jurisprudencia de la Corte en ese sentido, donde nos da la plena jurisdicción para resolver este tipo de asuntos, y a la par, jurisprudencia ya establecida por este pleno en ese sentido, por lo que evidentemente la competencia es de este tribunal. Gracias, magistrado. Magistrado Jesús Gerardo Aldape, ¿algún comentario respecto de lo planteado? No tengo comentarios, estoy de acuerdo con el proyecto. Gracias también, y considerando se encuentra suficientemente discutido el tema, el asunto en mención, secretario, procedemos a tomar la votación correspondiente. Respecto del proyecto de resolución interlocutoria de incidente de incompetencia recién expuesto por su ponente, magistrado Edgar Urizar Lanís, ¿cuál es el sentido de su voto? Favor del proyecto. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado presidente Alejandro Guerra Martínez, ¿cuál es el sentido de su voto? En favor del proyecto. ¿Sí? Le informo, magistrado presidente, que el proyecto sometido a consideración del pleno cuenta con el voto a favor de sus tres integrantes. En consecuencia, declaro aprobada por unanimidad de votos la resolución interlocutoria del incidente de incompetencia dictada en el juicio de nulidad 066/2021-3-A. Y una vez agotado el punto de resoluciones jurisdiccionales de pleno, secretario, por favor, proceda a informarnos cuál es el siguiente punto del orden del día. Sí. El siguiente punto del orden del día corresponde al número 7 de acuerdos jurisdiccionales del pleno, en el que se tiene programado un proyecto de acuerdo jurisdiccional a discutir. El único proyecto de acuerdo jurisdiccional a discutir corresponde al citado en un juicio de nulidad 075/2021-1-A, con motivo de un recurso de revisión promovido por la parte actora del juicio. Secretario, procedemos a dar cuenta de los antecedentes del proyecto, sí, por favor. Los antecedentes son los siguientes. Por escrito depositado a través del Servicio Postal Mexicano, ingresado en la oficialía de partes de este tribunal, el día 14 de junio del año en curso, compareció la parte actora del juicio, promoviendo recurso de revisión en términos del artículo 95 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas,
interponiéndolo en contra de una sentencia definitiva emitida por el magistrado titular de la primera sala unitaria de fecha 25 de abril de 2022, sentencia en la que se reconoció la validez de la resolución impugnada. Al respecto, propongo este pleno admitir a trámite el recurso de revisión planteado por haberse promovido por la parte actora del juicio en tiempo y corresponder a la materia de impugnación a una sentencia definitiva de la sala unitaria, resultando procedente ordenar correr traslado con una copia del recurso a la contraparte para que en un plazo de 15 días manifieste a lo que su derecho convenga. Ello teniendo en cuenta que los demandantes se encuentran legitimados para promover el recurso de revisión en cualquier materia, siempre y cuando lo promuevan en contra de sentencias definitivas emitidas por salas unitarias, como en este caso ocurre. Se abre discusión el presente proyecto de acuerdo jurisdiccional por si uno de los magistrados tuviera algún comentario al respecto de lo planteado sobre la admisión de este recurso. No, yo ninguno. No, ninguno. Considerando se encuentra suficientemente discutido y planteado el tema, por favor, secretario, tomamos la votación correspondiente. Sí. ¿Cuál es el sentido de su voto, magistrados? Respecto del proyecto de acuerdo jurisdiccional recién expuesto, propuesto por la presidencia. En favor del proyecto. Sí. Le informo que el proyecto sometido a consideración del pleno cuenta con el voto a favor de sus tres integrantes. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos el acuerdo jurisdiccional dictado en el expediente 075/2021-1A. Por último, y toda vez que no existen programados asuntos a tratar en los puntos números 8 de asuntos administrativos y número 9 de asuntos generales, por lo tanto, y en desahogo al último punto del orden del día que corresponde a la clausura de la sesión, siendo las 1:09 horas del día 23 de junio de 2022, declaro clausurada la presente sesión pública ordinaria. Muchas gracias.